Así que dicen cuando inauguran un papa nuevo. I don't know why I said that. ¿Cómo? Me dio con decir esa vaina para empezar el show. What? What? ¿Cómo es? A -a Amamos, habemos papa. papa, sí. Ten ah. Tenemos papa, Lo tenemos bendito. pollo, y y tenemos eh, chuleta frita con arvejuela. Saludos, yo soy, eh, oh, diablo, Luis. Esta es la señorita, la señorita Alma, eh, la señorita Speedy. ¿Qué pasa? La señorita Rosario. Y aquí estamos para llevarle a ustedes esta vaina que se llama El Podcast, un programa cuyo propósito es resolver los problemas del planeta. Yeah. Right? So we'll be right back. El like porn music. ¿Verdad? Que suena como... ¡Un, un! ah Míralo ahí. ¡Oh, yeah! It's my composition. ¿Ah, sí? Yeah. Right. All right, so... ¿Con qué empezamos, señores y señores? Tan lo, oye, lo, lo están Oye, los chinos, este, disparándole a la gente ahora. ¡Ay, sí! Se volvieron locos con el nuevo año. Digo, los asiáticos, este... Sí. Por, por lo menos dos. Let, let, let's be politically correct, right, Luis? Right. Asiáticos. Yeah. <laughs> sí, está That's riendo. So Estoy está riendo como una bruja. ¿eh? <risa> <risa> I'll get you, my pretty. <risa> <risa> ¿Tú sabes cuando yo primero escuché la noticia, yo no pensé que había sido una persona asiática? Estamos hablando del tiroteo. Primero hubo eh, uno en Monterey Park, right? Es en okay. California. Yes. Eh, donde un viejo celoso fue, un chinito celoso ahí, este chinito no, años asiático. Creo que asiático, perdón, asiático, sí. Pero by the way, yo, a todos los asiáticos que le ponen el nombre tirando una lata en el piso, right? Yes, porque el tipo se llama Hu Kan Tran, wow, no Hukantran. me digan eso, Tira, eso tirar una vaina, sí. sí, ok, así se va a llamar el niño, pues. yeah, así que suena, right. ¡Uf! <truz> yeah. uh, uh, se uh, llama el niño! U u u <risa> <risa> anyway, so. Um, Ahora que tiene cojones, un chamaco que de 26 años que le quitó la pistola, que le quitó el, el, el sí, arma que él tenía. Sí. So, el viejo estaba celoso, eh, la señora estaba, se había separado de él ya, o... Sí, sí, estaban separados. Ella estaba en una fiesta celebrando un año nuevo, de esos que ellos celebran. Correcto. de bueno, de school. Era un dance school. Yeah. Y, y yeah. dicen que era un hombre amargado. Entonces señor. él fue a, yo no sé, a dispararle a la mujer o, o, o el que fuera que estuviera con la esposa. Y es, sí. ah, no. Es que uno está celoso y ella dice que sale a coger clase de baile o una pareja y eso. Yeah. Se puso celoso el viejo. Bueno, eh. no, bueno, no hay... es la ridiculez más grande, Luis. ¿Qué? De uno matar a una pareja, aunque malísimo, malísimo. Pero tú, tú, mira, destruye tu vida, destruye la vida de los hijos tuyos. Y, y después te, hay muchos de ellos ah. que se matan bueno hay es que y, depende y... del estado de un estado mental eh, pobre pidió o sea un estado mental que él, él no está en sus cabales y entonces si dentro de tu pobre estado mental arriba de eso tú piensas de que sin esa persona Tú realmente no no tienes vida, sí, dice Pues que, entonces tú yeah. pues tú dice por ejemplo dañarse la vida, pues eso que eso él cree que va a pasar si no la tiene ella. Dice que no tenía dinero, que no tenía amistades, que era un refunfuñón el hombre. ¿Y, y, qué, qué, ¿Y qué quería sí. que la mujer de él se fuera con él? Exacto. Eh, con ese ganador, con ese ganador de la vida. Exacto. No sabemos cómo se va Yo no trabajo, yo no estoy bien, yo me siento enfermo. ¿Por qué tú no estás conmigo? Mire, coño. <laughs> Exacto, Mere, tú. Que yo soy un candidatazo para tú estar conmigo. ¿Por qué es que tú no estás conmigo? Si yo nada más soy... ¿cómo es? Eh, 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 Quebrado y amargado. Son mis únicos dos defectos. La luz del padre Yeah. So, that's Pero por lo más, menos, digo, he actually shot people, right? He yeah, killed, yeah. Uh, mató nueve, nueve personas y después se mató él. ¿te sí. Yeah. 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 Y el otro fue, el otro... Un, uno que le disparó a siete personas, trabajadores uh, farm workers en San Francisco. Correcto. Eh, a menos menos de dos días después del. Uh, uh, perdón. Sí, dos días después del tiroteo de, de California. Este es. Shao Chun Li. lo que te digo. Uh, yeah, asiático también. Shao Chun Li. Así se llama el niño. <laughs> yeah. Una caja tirada al piso. Shao Chun Li. <laughs> so, uh, yeah. Un tipo de 67 años. Otro viejo frustrado más. Why why did he do it? He was upset en eh, el trabajo. Yeah. Eso son, esa es la información. Bueno. Que hay que... Es que, listen, la razón técnica es una cosa. Cualquier persona que, por ejemplo, le entra tiro a alguien, eh, eh, tiene una razón, una razón técnica y una razón verdadera. La razón técnica es nada, que me, me humillaron en el trabajo o que me hicieron una injusticia. La razón verdadera, que está loco para el carajo. Que, you know. sí. Todos los días hay gente que se encojona por alguna injusticia, algo que le hagan. Yo no sé killing people. A menos que esté medio loco ya. Por eso es que me está Foni cuando eh, yo mismo pregunto a ese, ¿y por qué lo hizo? Y yo mismo me conté, porque está loco para el carajo. Exacto, o sea, no es, no te tuve que... Porque una razón que él puede decir, pero la realidad es. I'm, Luis, I'm crazy. Dijiste, es crazy y loco. No se puede decir eso. Right. Tiene que decir. Sabes? ¿Cómo es mental y challenge? Vea calma. Yo escuché mal. O tú me dijiste ahorita que ya era políticamente incorrecto decir la palabra momia. Bueno, un... a, a la, a la sí. vaina esa que encontraron en las pirámides y en Egipto. Un científico británico dice que es, es ofensivo decir momia, que debe decir restos momificados. Ah, wow, hay... de... ¿Por qué ofensivo eso? Explícame. ¿Qué? O sea... Why? primero las momias se murieron hace cuántos tres mil años atrás. Yeah. Yeah. pero pero revivió una Luis hizo una protesta por el nombre. Debe haber sido, sí. Hey, que lo ofendieron. Fucking stupid. Walk museum chiefs, have stopped using the word mummy. Mummified person, ¿eh? que hay que que decirle ahora. Sí. But she's still using the fucking word mummified, mummy. Pero no la persona directamente, sino los restos de la persona. O sea, por ejemplo, una persona que lo haya mamado no es un mamado, es una persona mamada. Ay, Dios, mío. claro. Right. Claro. No, pero es verdad, sí, vamos a hablar que. De... ¿Eh? <laughs> Estúpido, ¿qué hago no. esto? Tú no eres un añoñado, tú eres una persona añoñada. ¿Tú ves? Ya. Yeah. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Um, o sea, que no utilicen eh, lo que te pasó como tu nombre. Básicamente, eso es lo que A ti te momificaron, no te deben decir momia. No. Ya. Yeah. ¿Cómo era que tú tenías un pana tú, que le decían eh, Tony el cagado, era? To eh, to eh, eh, no, tonicagón. Tony cagón. Tony cagón. ¿Por qué? Porque, porque cometí el error de cagarse una vez delante de los amigos y ahí se jodió. Hey y si sí, tú puedes ser un genio en la escuela tener todas a ser un maldito deportista del diablo pero toma un solo evento bochornoso para cambiar tu el respeto que te tiene el barrio sí. te Ay. cagaste encima ahora eres fulano el cagón si se bueno, le sale y... un peo ya el del peo sí se quedó para siempre right bueno eh, 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 un vecino mío se llamaba wildo eh, recién mudado ajá. qué nombre wildo a wildo sí fue a casa como a saludar y a presentar la familia y eso, Ajá. este, un señor muy nice, you know, y de momento está hablando y papi hace un chiste y él se ríe y se le sale un peo. Nobody said anything, you know, eh, nadie dijo nada nice, y se puso colorado, lo acabábamos de conocer, pero eso fue un 25 de julio. Ajá. y nunca se nos olvidó a nosotros que ese era el peo de Awildo, entonces lo usábamos de referencia para eventos. No, hombre, no Luis. No, que nosotros fuimos de vacaciones tal día, no, pero eso fue después del peo no, de Awildo. Sí. Me... <laughs> <laughs> bueno Luis eh, tú sabes que yo maté dos lechones, paño viejo, y, y nochebuena y noche en casa? Noche buena, llegaron todos los, como cinco o seis de los muchachos que yo estudiaba. Yeah. ¿Y, quién, y quién viene subiendo por el, eh, por el camino de casa para arriba? Y vengo y yo de grito, vaya cagón. <laughs> y, 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 y. y él me dice, Spirit, eh, ¿por qué tú eres tan hijo de la gran puta? Ya eso pasó más de 40 años atrás, no joda más con esa mierda del cajón. Wow. Uh, uh, Yeah. pero se quedó con nombre en el nombre sí porque es un poco y... inmaduro todavía a los cincuenta y pico de años pero eh da tiempo que no lo veía su barrio que tú qué más es ofensivo ahora hay ah, una canción de Aretha Franklin. Franklin que oh, decía Natural Woman right yeah. pues eso es ofensivo ahora eso es el Natural Woman para, para los transgenders, transgenders. The... Now, why is it offensive I don't know because you know dice está bien tú puedes ser mujer pero vamos a establecer la diferencia real. dice eh, que es anti-trans. la canción. Who up? Let me, let me shut up. Esta vez no tiene que acabar, porque es que no vamos... Exacto. Ahora... The thing is, listen, el mundo tiene variedad de personas. Es la misma mierda esa que me encogona a mí de, 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 de cuando alguien, por ejemplo, tiene trenza, lo acusan de cultural appropriation. Vamos a hablar de eso. Lo primero es que la primera gente que usó trenzas, fueron los, los vikingos. No fueron los lo jamaiquinos. Yeah. Fueron los vikingos la primera gente que usó trenzas. Yes. Los vikingos son blancos y rubios. So, por ejemplo, ahora una persona blanca que tiene dreadlocks, dreadlocks le dicen cultural appropriation. No, cabrón. The first people that used that was were white. Yeah. Ahora, no debe importar esa mierda. You know? Por ejemplo, aquí hay muchas mujeres americanas que les gusta usar kimono y tienen la casa adornada con vainas japonesas. Sí. Y eso de que cultural appropriation. No, les gustó esa vaina, un estilo de yeah, decoración. Yeah, claro, eso debe ser un honor para ellos, de que una gente admire su cultura, ¿no? Y, bueno, y esa, mi bata... Yes, mi, eh, mi bata de eso es un kimono que me trajo el, el muchacho que... ¿Tu bata de eso, con... qué es eso? Mi bata es un kimono. Pero tú dices mi bata de, de eso, de qué, de, de bañarte, de, de qué Cuando me baño, cuando me baño. Tú te bañas me... en bata y no en cuero que hay que bañarse. No, mijo, después que me baño me pongo la bata. Ay, qué cosa más fea. No se te pega el cuerpo el kimono ese, la que es como no, finito. Yo, yo, yo me seco bien secadito y I me pongo know, polvo. Speedy, me, me pongo dressed. polvito y eso y estoy nuevo. Sí, ese oh, sí, patilla, ese patilla, y se abre y se agarra la, detrás de la rodilla y la mamá le echa polvo en el culito. Ay, fo, so, por favor. No, fo, so, no, la, con talquito. Eh, que un chichico, <laughs> huele ay, a bebé, huele a culito de bebé. Vaya, pan, Váyase al carajo. Váyase al carajo. Váyase al mismísimo carajo. Eh. Pues tú sabes que están diciendo que la canción eh, inspira actos. De, de against transgender bueno vale, vale. ¿Qué? I'm ¿Qué? Sure, esa no fue <laughs> la intención <laughs> pero That song's been over, over 40 years, ¿no? de 1968 la canción oye esto mira palabras y frases que están po son políticamente incorrectas en el día de hoy cuando yo te lea nada más algunos de, 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 de las cosas que en esta lista la idea que te da es yo no, ya no se puede hablar o sea ya no se puede hablar Tú te imaginas que la frase walking, cuando tú entras a un sitio. Claro. you walking in, right? Claro. Ok, eso es políticamente incorrecto. ¿Cómo va a ser? ¿What are you to say? ¿Cómo es? Eh, Dropping. ¿What? Pero eso que tiene, si hasta los salones dice Walking Welcome. Bueno, eso lo están quitando ya, porque la gente que no camina, la gente que no puede caminar, que anda en silla de rueda se ofenden porque dice Walking and they have to roll in, so, so they have their offended. Walking Clinic también. ya yeah. Lo van a quitar. Right. Yeah. Drop-in <laughs> Clinic. Yeah. Or Drop-dead Clinic, depending oh, if it's God. good. Oh, yeah. my eh. they, they should put a sign, roll in, then. <laughs> Oye, eh, grandfather, por ejemplo, cuando una persona es Grandfather o whatever, o sea que tiene un legado, una vaina. Ya, va. y, no, y, no, ahora y... es legacy, ya no se puede ser de grandfather. You know. Qué ridículo es. Yeah. Por ejemplo, hay legal. gente que puede entrar a una universidad con grandfather, you know, by right. whatever. No, ahora tiene un legado. <laughs> Gurú, por ejemplo, antes una persona que sabía mucho de una vaina. Un experto en economía, yeah, yeah, economics guru, fulano de tal. Sí, right, ah, no, pues right, no right. se puede decir porque los budistas se ofenden, porque ese es un gurú para ellos, y es una cosa. Ellos, sí. Sí. Que seguro los budistas ni han dicho nada, eso es gente jodiendo. Porque, no. ¿Cómo hay que decir? Entonces, la mayoría de ellos no hablan, ¿verdad, Luis? Como que están siempre orando y eso, y no hablan la mayoría de los budas, ¿no? De bu side. Los budistas son gente muy los tranquila. Budistas. De hecho, o sea, eh, el budismo es algo que muchos de nosotros deberíamos adoptar sí. como filosofía de vida, no como religión, pero como filosofía de vida. Es really positivo. Eh, eh, explica eso, Luis, porque eso es una religión. Es una religión, pero ellos hacen cosas, o sea, la filosofía de ellos es eh, estar en paz con todo el mundo. Mira sí. el tipo, el, el jefe de ellos, el Dalai Lama, que el tipo siempre anda riéndose, el tipo la más tío. simpático que el diablo. People love the Dalai Lama. Sí. You know. Es un very positive guy. Las cosas que él dice son mucho mejores que lo que dice el cura el domingo en la Iglesia Católica. Sí. You know. Dice, por ejemplo, que sé yo, que eh, cómo balancear tu vida, cómo no encojonarte, cómo entender a una persona que está encojonado y tú no empezar a competir con tu ego. Todo ese tipo de cosas es like, like claro. una manera pacífica de, de vivir. You know. eh, Anyway, ¿qué otra cosa más está? la están eliminando, no se puede usar. Ah, en los trabajos, por ejemplo, que se dice eh, cuando tú vas a hacer un estimado, how many man hours? Tú tienes que poner para completar ese proyecto. Ajá. Ya no puede ser man hours, no se puede, ¿no? ¿Cómo es? ¿What, what, what ah, este, ahora es uh, Person hours, or effort hours, or labor time. Yeah. Sí, porque entonces está yeah. centralizando lo que es masculino nada más. Yeah. Sí, como las profesiones, que la mayoría de las profesiones también las están cambiando. En vez de, eh, por ejemplo, eh, eh, fireman, es yeah. eh, firefighter. Right. Entonces yeah, también en la, eh, las azafatas también. Igual. Ahora el fly, ¿cómo es? Uh, fly asistente de vuelo. Yeah. Yeah. Eh, prostituta. Lo, lo están eliminando ya. ¿Y, y ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice prostituta? Esa, eh, en español, es persona usando talento anatómico. Puta. O sea... ¿Qué? Pero Luis, <laughs> eso te lo inventaste tú. Sí, no. Personas, pero, pero es casi lo mismo. Persona who engages in sex work. Trabajadora sexual. Ya. Yeah. Trabajadora sex sexual. Worker. Sí. Prostituta. Sí, Pero suena no mejor mismo. sex worker que prostituta, no. Suena mejor. Sex worker? Yeah, it does. Bueno, well, describe el trabajo. Anyway. Eh, ¿Qué más? I don't ah, oye it. esto. Matar dos pájaros de un tiro, que es una frase que uno utiliza cuando you're multi multitasking. Ajá, bueno, no se puede No se puede porque perpetúa la violencia contra animales Ay, la, la, la. O sea, es que están cogiendo las vainas literalmente Y estas son sencillamente expresiones They're just expressions ¿Qué pasó, ¿no? Luis? ¿Que un par de pichones que le dieron tiro Fueron a protestar a la Protestaron, Washington? sí, un par de cotorras sí. los, los pichones no, no pero... hablan speedy, fueron las cotorras porque... Ah, ok Ya, no sea bruto Oh, sí. 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 espérate, no se puede usar la palabra bruto no, no se puede. No, fíjate que los brutos son tan brutos que no han protestado, eso todavía se puede usar. Mm -mm. Ah, ok. No, actually, ¿cómo es? Mentally, mentally Challenge. challenge. <laughs> ¿Qué es más ofensivo que loco? Madre. Yo prefiero Madre. que a mí me digan loco que Mentally Challenge. Exactly. El tipo es loco. Eh, ok. Yeah. It's crazy. Yeah. Oh. Diablo, Diablo Luis, está loco para el carajo. Exacto. Baby. Ahora, Diablo, Luis, ¿qué. Qué este reto mental tú tienes o qué problema con el cerebro tú tienes. What the? Yeah. That's offensive. Anyway. Moving on. Eh, ah, oficialmente la vacuna de COVID van a ser parte de regular de las vacunas que uno se pone cada año, como la del Good. flu. Yeah, Good. La, como la del flu y esa vaina eso ya. Yeah. Bien hecho. So no hay excusa. De, de, ya, ya, ya debieron de pasar esa ley a long time ago. Bueno, it's, ya la pasaron ahora. It's not a law. It's a, No, o sea, a law. que está disponible. Yeah. Correcto. Yeah. Pues eh, entonces, tú sabes, Luis, que las personas que no se pongan en esa vacuna son un chojo irresponsable. Pues, un chojo. Gracias, <laughs> yo no me la voy a poner. Usted, usted es una irresponsable también. Bien, gracias. Claro, no, usted debe, no debería ser lo mejor para para uno y para su familia porque si Exacto. uno vive con otra gente pero bueno vale eh, un carajito del diablo mano what que si tú te la vas a poner ¿Qué es que es ya va, ya para de hablarles ya terminado we're done with that yes I would uh, I will ah, okay Qué bueno, yo voy tres el... tres yo me he puesto tres ya no I think tres o cuatro vacunas eh, no dos no, fueron tres, porque la primera, bueno, fueron dos, la, la una, una que era dividiendo y el booster. Correcto, so, son dos. So, ok. I guess. Ay, bueno, tres, pero ver, fueron voy. tres pullazos, yo me voy a ir por los pullazos, tres pullazos me he dado. ¿Ya? Ok. ¿Te gusta el pullazo, ¿eh? Toddler from, it wasn't nice, but, you know, I took it. Like a man. <laughs> Toddler from Somerset, estoy en, en un chamaquito británico de tres años. Es el uh, ma, el joven, como el miembro más joven este año de la organización Mensa. Yes. Que es el, la gente que son súper inteligentes. Así es. Porque like Mensa en español es bruta, pero. That's I was going at Luis. Yeah. Pero Mensa son las iniciales de. de Menta, qué sé yo. I don't know what I'm, I'm not smart like them. Increíble. Pero el chamaguito de tres años sabe contar en varios idiomas. Del 1 al 100 sabe contar el carajito. Teddy Hobbs se llama. Tiene tres años. Eh, sabe contar en mandarín, en francés, en español, en alemán. <laughs> y lee perfectamente el carajito a los tres años. Increíble. Qué orgullo. Por ejemplo, el carajito es. está leyendo su certificado. Eh, the Mensa Organization, qué sé yo qué diablos. Reading. Cosas complicadas de adulto, perfectamente. Sí. Y se enseñó él mismo. La mamá dice que a los dos años de edad, el carajito él mismo se enseñó a leer. Mira, Eso es increíble. Es. ¿Cómo él sabe increíble. que lo está haciendo bien? You know like... Creo que sacó 139 de 160, que es el, el máximo del. IQ. Wow. No, 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 yeah. Si hubiese sido es inteligente, de verdad, se copia las otras para pa sacar se... perfecto. Oh my God. <laughs> Yeah, I guess he's he's smart but he's not street smart. <laughs> Al final del you know día, what, yeah, go ahead. You know what? Luis? You hit it right on the, on the head right there. Que todos estos chamaquitos que son inteligentes y eso no, no tienen la educación de la calle. Yo creo que tú tienes que tener dos educaciones. Inteligente en dos en dos lados, calle y en los libros. Lo lo principal de estos niños y de cualquier persona no tiene que ser un genio. Es encontrar un, algo que lo motive y que lo apasione y que al mismo tiempo dé dinero. right? Porque muchos de estos carajitos son súper inteligentes, pero no encuentran en la vida dónde aplicar esa inteligencia. Correcto. You know. Sí. Good to get free drinks at the bar. You know. Y si todo un carajito de eso que puede calcular la raíz cuadrada de 3.250.000 <laughs> eh, en un segundo, pues seguro de you know, te de coges yeah. trago gratis en la barra, pero. O puede a lo mejor oh. ser educador de matemáticas, pero eso oh. no te hace millonario. Claro. Millonario. By the o way, con, oh Luis, perdona, trabajen yeah. con él. a saber qué peso tú tienes. Y right, va. exacto. By the way, Mensa, que obviamente es latín que significa mesa, eh, en la organización le puso ese nombre. Que, espérate, ¿el latín que significa? Me, mesa. Mesa. De, yeah. Mensa significa mesa. Yeah, me, mensa es mente. No, no, no. That's weird. Mensa significa uh -huh. en latín mesa. Okay. Table. Uh -huh. Entonces la organización se llama así porque es un lo consideran un round table society porque se permite todo background de personas. Wow. Como, como la mesa redonda, la mesa. Yes. yes. Y son gente que son inteligentes. Uh -huh. oh, that is brilliant. Yeah. I, I, but I don't get the word. Mensa es mesa. Mensa es mesa en latín. Correcto. Okay. Entonces Como yo... calla tus labocos mamagüevos, tú eso es latín. La madre suya es estúpido. Ay, Dios. Calla, calla tus labocus. Mamaguevos. Mamaguevus. Um, so yeah, the kid is brilliant. Pero eso, uno puede ser súper inteligente y después en la vida no saber cómo aplicar esa, esa inteligencia. Ahora, estaba viendo una lista ahorita de. Cosas que han inventado los carajitos, Ch mm. chamaquitos jóvenes y niños. Sí. Por ejemplo, el, el jet ski. Ajá. Eso lo, lo inventó un carajito de 12 años, una vaina así. Wow. Yeah. Qué chulo. Was 12 years old. Howard Hughes, el de Aviator. Sí. Eh, el tipo, a lo, el papá era inventor y vainas, o el carajito heredó. Esa vaina de ingeniería y eso. Él fue el que inventó yep. la primera bicicleta este self-powered. Con Ay. vapor, sí. Él hizo un steam engine y se lo pegó a una bicicleta y tenía la primera bicicleta motorizada. Qué chulo. Él inventó el cabrón ese. Eh, bueno, el tipo cuando estaba en el hospital eh, tuvo un el Howard Hughes estrella probando un avión que le iba a vender al, al ejército. Hacen el prototipo del avión, él lo prueba porque él probaba todos sus aviones él mismo. Y se estrelló y destruyó tres casas y el tipo se desbarató. Bueno, fue un milagro que el tipo sobrevivió. Y cuando estaba en la cama del hospital, estaba tan incómodo que el tipo llamó al, al ingeniero de él, uh -huh. al jefe de ingeniería, y le empezó a dictar una serie de instrucciones e inventó la cama de hospital. No, wow. porque él estaba incómodo. <laughs> él estaba yeah. incómodo, yeah. mira qué bien. Gracias a él, qué chulo. Otro lío para Mike Tyson. ¿Qué pasó ahora? Eh, Mike Tyson está acusado, otra mujer lo está acusando de violación, aparentemente en el año 1900, 1990, 90s, dice, eh, la muchacha está diciendo de que ella entró a la limosina de Mike Tyson porque iban a buscar a una amiga de ella. Right? Cuando entra Mike Tyson aparentemente empieza a toquetearla, a tratar de besarla, ella y que le dijo que no. Y él procedió a arrancarle la ropa y a, a abusar de ella y mismo de manera violenta según ella. So ahora, sabes que estos casos ahora que están saliendo, so she's uh, sí. Sí. Su suing him for five million dollars, 5 millones de dólares. Y lo tendrá oh. él. ¿Qué? Todavía él tiene dinero. Yeah. Yes. Yeah, he does. Yeah, sí. yeah he sí, Tiene la planta de la plantación de marihuana. tiene un podcast. Tiene un montón de pendejas, Tyson. You know what, Don Luis? Yeah. If, I'm going to say this, if, if, in, please, I don't condone rape. I don't condone no violence against women. No, no None of that. Okay. No, I, don't, I don't think a woman should ever be touched if she doesn't want to be touched. Okay. None of that. But if this lady swears up in the, why are you suing for money? Si eso realmente pasó, que ¿para qué ella pide dinero? Bueno, porque exacto. ¿de qué otra manera? ¿Qué recompensa va a recibir ella por el daño? La que recompensa le hizo? De, de ayudar a las otras mujeres y eso. Eso debe ser la recompensa número uno de ella. Que el testimonio de ella ayude a otras mujeres. No ella en bolsillarse, eh, llenarse lo, lo, los bolsillos de dinero. I'm sorry. Well, it does. El problema es que muchas veces, por ejemplo, eh, Pasó el estatuto de limitaciones a lo mejor para la corte eh, jurídica, you know, pero entonces a lo mejor todavía puedes demandar a nivel civil y, de, y las demandas civiles se pagan con dinero. Porque tú te acuerdas de la, 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 la Padding Girl? Tengo name nombre, was Desiree Washington. Yeah. Ella seguida fue a la policía. Bueno, pero aquí hay casos diferentes. Mira, este, esta muchacha es Brooke Shields. Black Tree, Brooke Shields. Correcto, la actriz Brooke Shield que ahora está hablando porque hizo un documental que se llama Pretty Baby que sale eh, salió reciente, mm. eh, este y ella habla ahí de que ella fue violada a un 20. si ella no había hablado de eso nunca, yeah. nunca había hablado de eso. Right, I mean, eh, again, eh, vamos a lo de siempre. Cuando uno es adolescente y eso no tiene muchas inseguridades, entonces por ejemplo en el caso de un tipo poderoso, una celebridad que se lo mete a un obligado. Tú ves que esta persona tiene gente poderosa alrededor, te amenazan, viene este un abogado y eso y te dice, si habla te va, joder, firma aquí. You know, uh -huh. O sea, es difícil en esa... Entonces, ah, se lo dices a alguien y no te creen. Oh. con el chofer ahí todo, el chofer limusina. limosino. Claro, se lo cuentas a alguien y, y la, el primer comentario, ah, pero tú te montaste en la limosina. Eh, Entiendes, like, son muchas cosas que recibe un adolescente. You know, como feedback de haber sido una víctima que no quiere, you know, que se calle la boca y no quiere confesar. You know. Hasta que uno es adulto ya, que uno se acepta quien es uno, que ya uno no, no le da vergüenza admitir ciertas cosas de la vida de uno. Y eso pasa después de los 30, de los 40 años. Yeah. You know. Entonces, por eso es que estos casos salen años después. You know. ¿Por qué? Porque no hay vergüenza ninguna. En que, por ejemplo, alguien te asalta y te robe la cartera, pues ahí mismo tú llamas a la policía, guay. Right? Sí. Pero que alguien e entra en tu cuerpo sí. en una situación en la que a lo mejor tú te pusiste en la situación de que fuiste tú que te montaste en la you no know, sí. sin conocer a esa persona. Tú no querías que te violaran, pero inmediatamente tú lo que piensas, coño, fui yo que me puse aquí y me lo metieron. Sí. O sea, Como el caso? Sí. So, eso es algo que yeah. es difícil confesarlo a esa edad. Es como el mismo caso también de domestic violence cuando alguien te da también que tú muchas veces no llamas a la policía. Right. También. Claro. El padre de nosotros Luis Vega no. que cuando la mujer le daba él decía que fue que le cayó una lata bichuela en la cara, you know? sí. We're ¿no? Sí. his friends? Yeah. Yo yeah, Luis. No well, we didn't make fun know, of him. You, What? You know that men are more abused than women? Sí. And, and, it's not, and it's not reported because of the fact that you know. Y esto es lo que un amigo mío... Porque él está hablando, policía, habla más español. Para, you know. que, que fue lo que me dijo un amigo mío de la policía. Se comió, no, que se los comió hombres... un gringo, parece. Comió un gringuito. eh. Cuando se va a morar un gringo, eh, empieza a hablar mucho inglés. Yo sé. Oh, o gringa, que, yo que, no que, sé. Que, qué ¡Cállese la que que, boca! Que... Okay, oh no me, no, no me de, disturba el yeah. pensamiento que tenía. ¡Váyase! Ok, Luis. Que <laughs> un amigo mío, que es uno de los policías de alto rango en, en Nueva York, me dijo que... Los hombres son más abusados que las mujeres, pero que ningún hombre va a ir a un precinto a reportarlo, porque lo primero que va a hacer cualquier ser humano es reírsele. Cualquier ser humano, no, cualquier cabrón. By the way... Que un precinto la policía, tú vas y le dices al policía lo que te pasó, he's gonna laugh at you, that's fucked up. Yo, ¿you let your wife beat you? <risa> <risa> oye, que, ese, no, creo que, yo creo que la policía ha evolucionado bastante. ya, yeah, Voy oye, a correr. Oye, oye. Go ahead, I'm sorry. 23% versus 19% de mujeres abusadas. O sea, hombres son 19% y mujeres 23%. There you go. So, no, okay. pero hoy no, el problema. Que no lo, lo, que, lo que no lo reporta, lo que, que bueno. quiere decir es. Es pedir de que las estadísticas demuestran que las mujeres son más abusadas, pero la realidad del caso, yeah. you know, que él como policía lo ha visto, yeah. es que las mujeres le dan a los hombres. You know. anyway. Chache, ya ha visto eh, situaciones donde han sacado a los, a los maridos a, a pescozar limpias de los sitios. Lo más bochornoso es cuando lo sacan uno por las orejas. diablo. hablo. <laughs> That's really embarrassing. No, no, Luis, como un, un día en la barra que vino la mujer le botó el trago. Le metió la bofetada y lo sacó, como tú dices, por, casi por la oreja por para la... afuera. Vamos, vamos para afuera, cabrón. que ahora es que vamos a hablar tú y yo cuando lleguemos a casa? Uno sale con un lado de la cara levantado. <laughs> te lo han hecho. ¿Ah? ¿Te, lo han hecho? ¿Tú no escuela, te lo han hecho. En la escuela. En la escuela me pasó a mí con el, el yeah. maestro de educación física. It was an asshole. Yeah. Y yo no sé qué diablo fue que yo. Hablando miel con el padre mío y nos sacaron a los dos por, por las orejas. Uh, no, no, y no no, que, o sea, es no que te point. jalan por las orejas y tú caminas porque si no te arrancan. <laughs> Son los teléfonos así, todo virado. Todo mirado no, mira, eh. Yeah. yeah. Um, so, I don't know what's going to happen with uh, Mike Tyson al final del día. You know what, Luis? He's in a good place now. He really is. You know, he he, 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 he does this podcast, he helps a lot of people out. He's in a good place. Listen, Tyson, parece que las pastillas lo tienen bastante balanceado. Pero Tyson cada rato se sale de control. Él tú lo no has visto a veces que da una entrevista y viene un, por ejemplo, un entrevistado y le, le, le hace una pregunta que él no le gusta. Y ahí mismo empieza a hablar malo y se le caga la madre que tienen que cortar el segmento. Sí. Tú lo no has visto esa vaina. Uh, I, I, I've never seen what I see now lately. Is Luis que le gusta, la uh, um, weed, he smokes a lot of weed. Si, and you see him when he does the interviews with some of the hip hop guys que tienen podcast y eso tiene su su blunt en la boca y, y tranquilito haciendo la entrevista. Oh, yeah, yeah, I think this was in uh, Canada, I believe. All right, welcome back. Many of you probably know that Mike Tyson, the former heavyweight champion, is in town, and he met up with Mayor Rob Ford. Well He joins us right now with his promoter, Alex. Thanks for joining us, both of you. I'll start with yourself. Uh, many are wondering, how did that happen? This meeting with with the mayor. I have no idea. It's <laughs> my fault again. Yeah, I, see you. I don't know who said that. You don't even want to hear say that. You know what I mean? And I don't have no comment to that. You know, because it's negative, and you're being negative, and. I, I, I met I met the mayor right. and nothing they can do about it. we actually had a really good time we 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 talked about George Chavallo who was a legend yeah. talking about his life highs you know, and low So interesting interestingly you come across like a nigga but you're really a piece of shit Hey that I met come on I don't know what the piece of fuck piece of El tipo le hizo una pregunta y no sé fue de, de la vaina de él de cuando estuvo preso y eso Sí y él primero le contesta bien después se queda pensando For shit, hey, come on, man, come on. Y en no, televisión, allá, no, en televisión. So yeah. Yo come across as a nice guy, pero tú eres un pedazo de mierda. Pero yo creo <laughs> que lo que tú dices, que él está más controlado, porque estaba oyendo <laughs> en Howard una entrevista que alguien le hizo, un personal de ellos, algo. Yeah. Y, y entonces trataban de meterle. Y lo de. Sí, sí. De decir, de decir, y tú no estás bravo porque no he encontrado quién la mató, qué sé yo qué. Y él tranquilamente. No, tú estás hablando de OJ Simpson. Ay, perdón, me confundí. Yeah. Diablo. De... Yeah, no, uh, you uh, see, that's Francois. racist, Alma. I'm sorry. That's racist. No todos los negros son iguales. No, porque yo siempre me confundo con ellos dos, ¿sabes? Mira, este es uh, otro. Esto fue. Frank, Francois, both 6 to 1 on negro. <inaudible> ¿Hay any concerns on tu parte? I don't know anything about that. I don't know nothing about numbers. I just know what I can do. How about I'll kill this mother <laughs> Luis? Okay. That interview How has to be over twenty-five years old. So in channel nine. Francis Bolsa. Yeah. In channel nine. What about it? it what about it? Does it pose any problem to you? We'll see. I doubt it seriously. You take into the ring a lot of rage. Does that work for you, or does it work against you at times? You now who cares? We're in a fight anyway. What, what, the, what, what does it matter? Well, for example, Rage Against uh, Vanda Holyfield worked against you. Well, f it is a fight, so whatever happens, happens. Mike, why do you have to talk like that? Well, I'm talking to you the way I want to talk to you. Do you have a problem? Turn off your station. You know what? I think we'll end the discussion right now. Then we could. You got it. Have a nice fight, Mike. F off. <laughs> <laughs> F off. Mm -hmm. Oh, shit. But it's a totally different Mike Tyson now. Si, now, es más pacífico, pero de vez en cuando yeah. se encojona. Porque la entrevista anter el anterior, cuando le dice, No, you come across as a nice guy, but you're a piece of shit. Eso fue hace par de años, nomás, like two years ago. Sí. Yeah. Anyway. No, eh, you um, Yeah, good. I'm sorry. He does a podcast with Angie. Angie. Martínez. Angie Martinez. Yeah, him and him and Angie do a podcast. Es funny porque yo nunca había conocido a Angie Martinez. Legendary, you know, New York DJ. Este, y entonces estamos en el desfile puertorriqueño, Speedy me presenta a esta muchacha y yo digo, "Wow, qué cariñosa es esa muchacha, Juishi." Y Speedy me dice, "You fucking kidding me, right?" Sanji Martínez. Ah, no. <laughs> <laughs> Porque es súper simpática. Sí. Yeah. Really sweet. Ay, este mmm, diablo, pobrecita, una muchacha. Alabama trabajado, una trabajadora de una línea aérea en Alabama fue succionada por el motor jet de un avión. Madre de tres carajitos. Repetidamente ya le habían dicho que se moviera de ahí y no se movía. Sí, en el manual, cuando le entrenan, dice que tiene que estar a 15 pies del, eh, del, jet, engine. del jet engine. Y que no se acerquen cuando, la, cuando está sorprendido, que no se acerquen por ahí. El compañero yeah. lo estaba gritando también. Wow. You know y ella Será por knows? la actitud... de dos you know, like. ¿Quién sabe? Like, 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 like uh, yeah, what? Muévete, you ain't talking to me like that. You ain't talking to me like that. I I I know what the fuck I'm doing. Don't don't think I'm some dumb bitch. Muévete, I know I'm not. I ain't moving, 'cause you're an asshole. Yeah, hice la chupa del avión. I don't know. But eso uh, es, that's it. O sea, te chupa un jet engine de eso y es un polvorín rojo lo que sale al otro lado. Yeah, Bruno, es un mist. Es terrible, qué manera de... Digo, ahora, es instantáneo, ¿no? Sí. Tú ni te das cuenta de lo que yeah. te pasó. Imagínate. Yeah. Now, eh... Um... Malo fue una muchacha que un, un chico quería, como, ¿sabes? Como sorprenderle y eso, y la llevó en un viaje en una avioneta. Yeah. Y cuando ella se bajó, se fue a tomar una foto... Y entonces estaba posando y perdió... Eh... Ah, porque entonces se puso al lado de la hélice del Correcto. avión que estaba todavía dando vueltas. Y la jaló, gracias a Dios que no se la llevó entera, perdió el brazo. Eh, rubia, ¿verdad? Rubia ah, era. pero Nazario! ¿Qué pasa? <laughs> Pregunto, ¿era o no era rubia? No me acuerdo. I don't know. Pero eso no es el caso. No, porque es eh, científico, la muchacha rubia... Eh, que la pigmentación de, de, del color y eso le, le destruye la célula de pensar ¿Tú ves? Yeah, yeah. Yeah. <risa> 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 Now, oye esto eh, aquí un, un par de casos de injusticia legales uno de ellos es el caso de alec baldwin que yo insisto que que no deberían acusarlo de, de involuntary manslaughter o whatever that is It was an accident. You know. Eh, OK. Dicen que él y que no debió haber disparado la pistola o lo que sea. Señores, un actor está entrando en personaje. Tiene un prop en la mano, que es parte de lo que él va a usar en la escena. Es lo más natural del mundo que el actor se mueva y haga, you know, para sí. caer en personaje y haga sí. los sí. movimientos y dispare. o lo ¿Tú entiendes? O sea, yo le estaba contando a Alma. Una vez yo grabé un voiceover. Yo, I used to record a lot of voiceovers. Y la mayoría de la gente que grababa conmigo no eran locutores, eran actores de teatro. You know? Sí. Uh, y entonces estábamos haciendo un voiceover para la ciudad de la, una campaña de reciclaje. En el que está, los personajes eran un gato callejero, el zafacón azul, que era yo, y un zafacón verde. Uh -huh. you know? Entonces. Estamos preparándonos para entrar en, you know, para, para grabar la vaina. Ser, yeah. y, y de momento el tipo que está haciendo, de, de, que va a ser de gato, Jorge se llamaba el actor, está en una esquina. Entrando el en personaje. Que a nosotros nos dio risa, pero ese era su proceso de entrar claro. en el personaje del gato. Sí, right? sí. So actors do that. Yeah. Cuando uno, acuérdate una cosa. Tú tienes un personaje y tu personaje tiene ciertas características y tiene que ser constante con esas características, ¿verdad? Right? Pero ¿qué pasa? Cuando estás filmando una película, hacen una escena, tú entras en personaje, de momento cortan y tiene que esperar dos horas y lo que cambian las luces. Sí. Eh, el actor tiene que quedarse con esa personalidad para poder dar un performance constante. So el tipo trata de siempre ser si él está haciendo de vaquero, pues él trata de ser vaquero siempre, para cuando venga la próxima toma él todavía está en personaje you know. bueno Luis, el ejemplo más grande de eso fue este, el chamaco este que hizo de Elvis yeah. cuando aceptó el, el, el trofeo de uh, People's Choice Award uno, uno de esos awards yeah. él lo aceptó como Elvis todavía tiene like eso yeah. es que lo que pasa hay actores, por ejemplo Samuel L. Jackson Seth Rogen, son tipos que siempre hablan igual, so ellos no necesitan esa vaina. Sí. You know. Pero hay actores como ese chamaco que se está haciendo de Elvis Presley, él se mete en ese personaje, como Jim Carrey, que de hecho hay un documental en Netflix que se llama Jim and Andy, oh, cuando que he he cuando, Andy es cuando Jim, Jim Carrey estaba filmando la película Man on the Moon, donde él hacía el personaje de un comediante que se llamaba Andy Kaufman, que era un tipo extremadamente raro, so, la manera en que Jim Carrey pudo hacer la película es convirtiéndose en Andy Kaufman hasta el punto de que la familia era loca con él y lo invitaban a la casa como ellos estaban viviendo con Andy o sea uh, you know uh, y Andy era he was a prankster so siempre estaba haciendo bromas jodiendo con, con el staff o you know whatever y Jim Carrey hacía lo mismo le hacía la vida imposible al, al pobre uh, director pero esa fue su manera de tener un una actuación constante del personaje you know anyway lo que quiero decir es que si Alec Baldwin estaba de disparando y moviendo la pistola lo que sea es parte de ser actor yeah. he said he didn't pull the trigger, but... bueno he pulled el trigger obviamente sí porque hicieron prueba y dice que no la pistola no malfunciona pero que se supone que no es su responsabilidad que esa jodida pistola tenga balas de verdad o no yeah. supuestamente cuando hicieron la investigación encontraron balas de verdad con dummy bullets mezcla eso está cabrón eso fue un sabotaje de alguien Ah, y, y el otro caso Esta es una injusticia también Una maestra de la Florida eh, Renuncia luego de que el sheriff Expone un video sexual eh, expone, expo, Expuso videos sexuales Entre ella Y un prisionero que era el novio de ella uh -huh. el tipo que estaba preso Y aparentemente cuando el tipo la llamaba Y se veían por la cámara Ella se encueraba uh -huh. Y hacían bailitas sexuales Y you know. sí. Eh, aparentemente el problema fue que ella algunos de estos videos los hizo desde su oficina, no el salón de clase desde su oficina en la escuela right? yeah. entonces el sheriff está monitoreando las llamadas de los presos y eso, y está viendo los videos y qué cosas hablan, por si confiesan algo lo que sea, no, ¿no? y encontré el video del, del preso este hablando con la mujer de él, resulta que cuando él averiguó que era una maestra y que esa era la oficina de ella en la escuela la choteó y antes de que la despidieran ella renunció, pero eso es una injusticia. Pero fue en el trabajo, Luis. Pero fue no fue en el bonos? salón de clase Estaba seguro, ¿entiende? esa es su pareja. El yeah. tipo está preso y ella puede bueno, enseñar una ¿entiende? ¿Eh? ¿Eh? The only, the only thing I could see wrong, Luis, honestly, that she did in a school property, even though she was in her office, he did it in a school property. The only está cerrada la oficina. Nadie se da cuenta de que ella se está metiendo el dedo. No importa. Son adultos. Es una injusticia que la saquen no. a ella de ahí por eso. Y que el cabrón del sheriff eh, la haya choteado por esa vaina. Sí. No, algo le hizo. No, algo le hizo el prisionero. You know. yeah. No, no, no. No tanto eso, Luis. La mayoría de esos sitios tiene elecciones para los sheriffs. Son como las elecciones la, ele, o sea, la el tendía él cuando veía a la mujer de él. Elecciones, caballero, elecciones. Es una elección es lo que le da un chino cuando se excita Una elección. You know what, you understand what I'm saying? I get it, but it's also a comedy shows, so he's trying, he's trying to, to get points, he's trying to get points with the people. Chai, relajo, también, en comete. Entonces, como que uno dice un chiste y, y viene este, el amargado este encojonarse porque uno dice un chitorín en un show de comedia coño yeah eso Ay, es increíble All right, yeah, moving on dog shoot el perro vengador perro mata a cazador dice un hombre de 32 años fue encontrado muerto en su carro el sheriff concluyó de que el perro pisó el rifle y a uh, Parece que no tenía el safety puesto. Apretó el gatillo y el perro Ay. mató al dueño. Ay. Fue que lo despertó muy temprano ya. para ir a cazar... y no le dio comida el pejo dijo... cágate. Toma, pao. <laughs> 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 Te lo dije. <laughs> That's crazy. Yeah. Eh, déjame ver qué más. Hmm. Oh, I found uh, more political correctness, pero ya yeah, estoy harto de eso. ¿Estás harto pero, de política? No, de political correctness, de cosas que están prohibidas. Ah, ok. Ok, I'll say a few more. Sí. Este, cosas que se supone que ya no se digan, que son políticamente incorrectas. Blackmail. Ah. <laughs> racista, es racista. Es extorsión que se dice sí. ahora. Sí. Yeah. Eso en real estate ya no se dice master room. You have to say main room or otro nombre que le ponen, pero no master, master room, bedroom. Porque why? Eso why es, oh, I got it because masters were the slaves, Luis. Correcto. That's yeah. why. Yeah. Pero master es mucha cosa, por ejemplo. Master hay maestro karate, master painter, bueno, master beater. Yeah. 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 Master. Pero... <laughs> anyway. <laughs> Dios me. <mío. laughs> oh pero es yeah. Masturbator. Mm. Um, let me see. Blacklisted. Tampoco se puede. Es que hay tantas cosas que son negativas que tienen el color negro. What, what, now, what's the correct Una nube negra, por ejemplo, una nube negra. Es mala suerte. Sí, no puede decir the de black sheep. Tampoco se puede La decir. oveja negra de la familia. Es outcast ahora. Yeah. Um, este no lo entiendo. Ya no se puede decir fat. Ahora se overweight. Yeah. Es lo mismo. No, Supuestamente sí, no, no, el... es Gordo y sobrepeso. Tú estás gordo. No entiendo. Estás sobrepeso. Ah, oh, ok. Yeah. No, ¿Qué? Es más derogatorio, Luis. Sí. That, Oye, esto. Person with. Eh, ya no se puede decir loco. Ahora es persona con eh, discapacidad mental. Eso es peor que loco. Qué largo. Yeah. Ay, yo lo había dicho eso, pero. Illegal immigrant. Ok, ok. No. Well, il well, illegal immigrant, es incorrecto. Es irregular immigrant. Pero si una gente está ilegal, está ilegal, ¿qué? Right. Pero no, irregular immigrant. Oh, Dios, Eso eh. irregular immigrant suena como alguien que o no va al baño todos los días. No. Un inmigrante que llegó aquí y no ha cagado. Ya. Yeah. O, o puede ser, o, o, o una... Puede ser el corazón. No, o una mujer que... Eh, que no le da el periodo todos los meses, una vez. Ya, irregular. She's an irregular immigrant. Ya. Yeah. Uh, you know. <laughs> <laughs> eh, ah, manhole, ¿te acuerdas? Los hoyos, lo eso que hay en la carretera sí. y eso de, de los utility De hambre. Ya, yeah, de que ya no es manhole, ahora es utility hole. Ok, estoy de acuerdo con eso. Eso porque, está bien. Yeah. Ciego, no puedo decir blind. ¿Y qué tiene un ofensivo, blind? Sí, es visually impaired. No sí, el... yeah, that, that's always been that. Luis, visually impaired, like, yeah. like they tell it on TV for the visually impaired, o algo así. Y uh, sí, pero ciego no es un término ofensivo, ¿ves? Parece que sí. Nosotros teníamos un pana que él mismo se identificaba, Braulio el ciego, ¿remember? Sí, sí, verdad. Pero eso era antes. A lo mejor ahora no quiere que le digan así. Braulio el visually impaired. <laughs> Exacto esto parece no como right in. Que, que es el huevo que lo, el bicho le <laughs> que tiene el bicho de, yeah. eh, que tiene los huevos que bicho uh, tiene, uh, <laughs> el bicho le El bicho en Ah. all right let's go we gotta, uh, uh, no actually no we have a few more minutes i'm sorry eh, little blue uh, i don't know estas noticias que a veces salen médicas. Eso yo, yo no sé porque para mí que eso son embustes. Oye, esto, la Viagra, supuestamente, que es la pastilla de disfunción eréctil, si usted vive en otro planeta y acaba de llegar, eh, Viagra, supuestamente las personas que la utilizan son 25% menos propensas a sufrir una muerte temprana sí de heart disease. Men men menos propensas. Sí, 25, y supuestamente el 25% eh, Menos propenso a morirte de una vaina cardíaca. Fíjate que yo pensaba que era al revés, que eso de la patillita como que podía afectar el corazón a ustedes. Oye, oye Luis, perdóname. ¿para qué lo afecta que... cuando uno se excita de la alegría que el corazón... Ay, se me puso el corazón contento cuando me paró el huevo. Yeah. Yeah. <ríe> <ríe> porque eso es, hey, por eso beneficia el corazón, porque... Tú te metes una Viagra, la vaina se para y te pone el corazón contento esa vaina. bien, ya. Claro. Luis, ¿qué fue um, Viagra originalmente para? Era para no pa... pa algo del sistema circulatorio, de, de, del, del sistema cardiovascular, actually. Okay, yeah, I know it wasn't originally for, si era Sí, era una medicina uh, para algo del corazón y da la casualidad que los pacientes que estaban siendo parte de las pruebas. Eh, se le paraba la vaina Y dijeron Oh Que un mejor propósito Todavía uh, All right So Vamos con eh, qué estamos viendo I was gonna tell you You got me hooked on a show sí Which one uh, Godfather of Harlem Oh really Yeah Why did Yo no lo veo ese show So I don't know Why I you didn't say oh, oh, no. Didn't you say It so. was a good show With Forrest Whitaker No, no. Esto es que estamos viendo, Speedy hablando mierda. Yo nunca le recomendado ese show, ahora um, um, no lo no Yo jamás había escuchado. Pero <laughs> bueno. gracias, bueno, mi amor. god, I thought you, you mentioned it. That's why I started watching it. Wasn't me. It wasn't oh, me. My bad. Wasn't me. Eh, pero, claro, ¿es is, is it good Tremenda serie. Eh, ¿Dónde es esa? Hicieron uh, Stars, o algo así, ¿no? MGM, el nuevo canal ahora MGM. Ah, MGM, que antes era Epics. Ahora Epics, se llama MGM. Right. MGM. 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 So, es el Godfather of Harlem. Yep. Y trata con, con, con Forrest Whitaker, que ganó, que, que ganó el, el Oscar por hacer el papel de Idi Amin. Yeah, he's el a verdad. great actor, that guy. Yeah. Yeah. Forrest Whitaker. Y entonces, dame la trama. Es de, de un gay. De droga, que, que va, Bumpy Johnson. Uh -huh. Luis, que tenía problemas con los italianos y él era un tirador de drogas. Él sale de la cárcel a, a, a reconquistar su territorio y ahí es que empiezan todo lo todo, todo lo que está pasando con la policía, con los italianos. Vaya. He like the Godfather after he comes out of jail to re, reclaim what was his. Hay par de documentales interesantes en Netflix si usted no lo ha visto. Eh, Pass outlo. to watch it. Fíjate que cuando yo lo vi yo dije es estupidez digo, un documental de Uno no cree que hay una organización que hay un mundo criminal detrás de los dulcecitos estos se llaman Pez sí. y los ¿Really? Pez y Pez Dispenser que son estos dulcecitos que tienen personajes famosos y tú, entonces tú le echas la cabeza para atrás y sale un dulcecito de abajo right. Pez ¿no? right. bueno pues esa vaina eh, aparentemente de la manera en que las licencias para fabricarlo funcionan a, a, muchos de los que salen en Europa no salen en Estados Unidos Right? Entonces hay gente que colecciona cosas claro, y hay muchos coleccionistas de Pez dispenser que pagan medio millón de pesos por un pez raro o yeah. algo que haya salido con defecto de algún uh -huh. personaje o de algún país específico. They paid cientos de miles de dólares por esa vaina. También el tipo se puso a coleccionar cajas de cereales y entonces tú sabes que en los cereales tú llenas una forma y te mandan unos juguetitos, siempre yeah. tienen una promoción. Pues el tipo se votó coleccionando cajas de la basura y, que sí, okay, y, y vendía los juguetitos. Y por él, entonces se pusieron la regla de one per household. ¡Wow! ¿De verdad? Sí. So, watch it, porque uno menos piensa que hay un documental interesante, una venda que se llama Pez Outlaw. Sí. Wow. Pero está en Netflix, you gotta watch it, it's really, really good. Y, um, y el otro del, del, del muchacho. Eh, con el hacha, que se llama The Hatchet Wielding Hitchhiker. Es otro documental interesante de un tipo que se fue viral con un video de eso que, que están entrevistando a la gente en las noticias. Y el tipo, el muchacho, acababa de ayudar a una señora que estaba siendo atacada por un individuo. Pues el muchacho tenía un hacha en la mano y fue y atacó al individuo y salvó a la señora. Y después lo entrevistaron, pero la manera que el tipo describe la escena era bien funny bien graciosa eso la gente empezó a poner he went viral uh, pero tiene que ver la historia de ahí en adelante las cosas que pasaron y eso es pretty interesting The Hatchet Wielding Hitchhiker eh, esta semana también salió un show que eventualmente vamos a tener que hacer una lista de, de shows que pueden ver las parejas que son buenos para pa las dos para las parejas que no se indique un show que es más para mujeres o Ajá. un show que es más para hombres eh, este show yo lo pondría en la lista de shows que de, pueden ver las parejas. Eh, Sky Rojo. Aunque, pensándolo bien. Sky Rojo es un es un show donde una muchacha que trabaja en un strip club, ¿right? Esta nice. muchacha es, es en España y son muchachas que las traen con promesas de otros países, le quitan los pasaportes y después las ponen a hacer actos de prostitución y de sí. qué sé yo. Wow. So, prácticamente ellas eran como las trataban como animales de un corral de un tipo tú entiendes? Y, uh, y ellas toman acción en contra de eso es so a really good deal. creo que tiene tres temporadas o cuatro no sé sky y sí. a lot of fun y son mujeres it's fun it's good you know, para uh, para ambos para hombres y para mujeres sí. sin embargo hay un fenómeno interesante también que es el hecho de que hay esposas que no les gusta ver el show con los maridos donde hay mujeres que estén buenas. Sí, es verdad. es verdad. Y si ese es el caso suyo, este show no lo puede ver porque las mujeres están buenas. Sí. Y se encuentran. Ve acá, Luis, en, en esta época que estamos, el 2023, ¿todavía hay hombres que se que, que dejan dominar de las mujeres que no lo dejan ver la, la televisión? Tranquilo. No, lo que pasa es que hay mujeres. Mira, yo tengo, por, por ejemplo, mi, mi cuñada. Mi cuñada, ella no puede, ella no de. Bueno, yo no le doy un abrazo a mi hermano, fíjate. ¿Se pone celosa se pone, de ti? Porque ella es súper celosa. Ya, super ¿y qué le hizo el hermano a ella? Que, ella, que cree que todos los hermanos le quieren meter a la Super Súper celosa. It's y crazy. ella, una vez estaba en su casa, que estaba de viaje y tenía una revista de Men's Health y Maxine. Yeah. Y ya me iba porque era para leer en el avión y se la di a mi hermano porque son una revista de, de, de hombre. Yeah. Que yo leo para el show y vaina. Y entonces ella vino donde mí y casi me dio una galleta que como yo lo doy revista con mujeres a mí, a mí como si fuera que yo estuviera no dando Playboy yeah. y penthouse y vaina So sí, some women can't handle that. Yeah. Yeah. So sí, es verdad. A mí no me molesta, pero tú tienes razón, hay mujeres que sí. Este, so, déjame ver dónde es este show, Women Who Kill. I think it, it's it in Paramount. Mira Women we, uh, I get it. Women Who Kill. Because Ahora que estamos hablando de show que pueden ver las parejas, eh, este show es bueno. Hicieron dos temporadas, hay like, it. se llama Mujeres que Matan. Fue creada por el mismo tipo que hizo el famoso show Desperate Housewives. Oh, yeah. Entonces son, eh, por ejemplo, el primer season es una casa. right? Una, eh, una casa en los años 50, después en los años 80, y otra historia en la misma casa en los años 2000. You know. sí. Son tres mujeres distintas pero viven en la misma casa y las tres, en las tres hubo un asesinato. Sí, es bueno el programa. Se llama Women Who Kill. Uh, son como tres historias en un really good show. Eh, ¿Dónde es eso? ¿Es Paramount. En Paramount, Paramount, yes. Paramount Plus. Yeah. Es que eh, acuérdese que estos servicios usted eh, va y los lo puede ver gratis por una semana. Eh, casi todos tienen oferta. Y si no, pues nada, paga un mes ve los programas que quiere y lo cancela y lo rápido cancela you know. después, sí. all right. so es really good all right, so eh, eh, qué más ah eh, el, hay un show en Netflix que yo creo que es uno de los top five shows que tiene Netflix se llama Fauda ah oh, excelente. again what is it called Fauda Fauda. Es, de, Fauda es de la guerra de los conflictos entre los palestinos y los israelitas ¿ok? pero it's not boring at all lo primero es de que todos los actores envueltos estuvieron de verdad en las fuerzas de defensa israelí, en el servicio secreto israelí, toda esa vaina. So, las I'm cosas really que ellos right. hacen son very accurate, you know, dicha por expertos, gente que trabaja en eso dice, no, ese show. Todo lo que tú ves ahí, así es, y así se comportan, y así, you know. It's a really good show. Eh, cada episodio, cuando termina, tú dices, ¡No! No, tan loco volver el próximo ah, capítulo. Tiene... Pero gracias a Dios que Netflix dan todo. No tienen que esperar semana. Exacto. Tiene cuatro seasons. Se llama Fauda. Just watch it. It's really good. Very good. Hay que leer sus títulos en algunas partes. Porque ellos, por ejemplo, el show original es en hebreo. Es que hablan los israelitas. Sí. Todo lo que es en hebreo Pues está traducido a español, a inglés, whatever. Eh, pero cuando ellos le hablan árabe, por ejemplo, a los. Palestino y eso eh, tiene que leer los subtítulos, pero y, olvídese Lo primero a mí me gusta eso porque me mantiene pendiente y yo me distraigo de cualquier vaina. Pero la intensidad de este show y la acción y las vainas que pasan y cómo mantiene a uno en la, on the edge of your seat. It's really good. Nice. Se llama Fauda en Netflix. Watch it. Eh, y ya después hablamos de otra vaina. We have to go. Vamos a enviarle saludos eh, a nuestros oyentes esta semana. Aquí está en la lista la lista negra. No puede puedes decir, ¿no? No, lo he. La lista afroamericana. La lista de saludos. De saludos, ok. Ángel Espinosa, saludos, Ángel. También para Víctor Chiri. ¿Qué apellido más happy tiene? Chiri. Sí. Chiri. Eh, también para Roberto Ruiz Almonte. Saludos, papá. También para Manuel Arias. Mani. Lidia Allende, thank you Lidia, Vanessa y Rey desde Vernon, New Jersey. Beautiful I, uh, over there, I lived there un tiempo. Eh, Johnny Vélez desde Brooklyn, saludo. Brooklyn up, es... Brooklyn es eh, acá en Norteamérica, ¿no? Sí. sí. Yeah. Eh, Juana Aybar desde las lejanas tierras de New Jersey. Oh, we're, we're in Jersey. También para Dani Mejía. Dani Mejía que recomienda el show Eco 3. En By Apple TV. Apple TV. It's really good, actually, Eco 3. Yeah. Nosotros lo acabamos de ver. Sí. Right? Yeah. Really good. También para Christine DJ and AJ desde la Florida. Christine. Eh, espérate, dice ¿es Christine, DJ and AJ? Son Christine tres gentes. DJ. Gente? Oh, Christine DJ. Y el otro es AJ. Ok. Es Christine DJ. Is that her last name or she's a DJ? I don't know. That's in DJ Por si acaso. Christine DJ in the mix. Por si acaso, you know. eh, También para Kevin Contreras. Saludos, Kevin. Eh, Kevin nos recomienda Inheritance. Inheritance Netflix ¿Sí? Una película. Oh, I gotta check it out. Inheritance. También para Oscar Antigua. Thank you, Oscar. También para Ralph Castillo y Alex Romeo. Romeo Romero, Alex Romeo eh, Ah, y finalmente para Angelo Martes, desde Curazao. ¡Wow! Diablo Curazao. Yo fui a Curazao eh, con mis papás de vacaciones una Yo vez. Yo también. I was, qué? 14 años tenía. Yo ¿sí? también. Uh, yeah, I had a great time. Yeah. Beautiful island. Una despedida eh, de año fuimos. Comí en un restaurante que es un castillo, ¿right? Y uno de los platos que servían en esa época era una vaina que yo como que lo había soñado pero no sabía que existía en esa época es un queso holandés, usa o el queso de bola, right? Yes. Right. Solo pican por la mitad. They carve out the cheese, uh -huh. right? Y lo rellenan de carne como una carne guisada y después le tapan de nuevo con el queso. Ah. Mano, es como un pie de carne y queso. That's it. like Oye, pa la, para el corazón y el coletero no tiene precio esa vaina. Ah. Pero sounds so good, though. qué vaina mágica esa. Curazao, muy bien. Recuerden que este sábado estamos de 11 a 3 en la X96.3. Eh, acá en New York, New Jersey, y en la aplicación de Euforia. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Luis de Show y nuestro canal de YouTube. Check it out. Bye, bye. Hasta la bye, bye. Ah, se la va.